a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a aprender esta canción de BTS. Estoy muy emocionada por enseñárselas, amigos, porque salió, es la primera canción de BTS toda en inglés, con subtítulos en español. Es un disco, wow, es sencillamente perfecta, así tan perfecta como ellos, así que estoy súper encantada con ellas y me alegro muchísimo podérselas compartir. No olviden suscribirse en la parte de abajo del botón rojo, activar la campanada de notificaciones y así YouTube les va a avisar siempre que suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Bien, nos vamos a aprender los acordes. El primero es el do sostenido menor. Este lo vamos a hacer pisando la cuerda, una cejilla completa en la cuerda, en el espacio número 4, y pisamos la cuerda número 4, espacio 6. Luego vamos a hacer el acorde de fa sostenido menor acá abajito, pisando la cuerda número 1 espacio 4, cuerda 2 espacio 5 y cuerda 3 espacio 6. Y por nada del mundo toquen la cuerda 1, ¿listo? Luego de eso vamos a hacer si, para si pisamos la cuerda número 1 y 2 en el espacio número 2, cuerda número 3 espacio 3 y cuerda 4 espacio 4, si. Y luego sigue mi. Para mi pisamos la cuerda número 1 en el espacio 2, cuerda 4, 3 y 2 en el espacio 4. Y tendríamos entonces do sostenido menor, fa sostenido menor, si y mi. Otra vez. Entonces en el intro van de a dos tiempos. ¿Listo? Tendríamos entonces 1, 2, pam, pam. Luego de eso siguen los mismos acordes, pero ahora vamos a hacerlos de a cuatro tiempos. Sería el ritmo que vamos a hacer cuando ya empieza la canción como tal, es que vamos a tirar todas las cuatro cuerditas, hacemos rasgueo hacia arriba y apagamos. Y se vuelve a repetir. ¿Sí se dan cuenta? Mucho que es una de las canciones que vamos a poder cantar mejor. Bueno, en mi caso particular, yo siempre trato de aprenderme las canciones pues en coreano. Obviamente yo no hablo coreano y parece como cuando las estoy cantando como si estuviera invocando algo. No sé, parece que estuviera invocando algo, amigos, no sé, es raro. Entonces me parece tan genial que por lo menos en inglés se nos va a facilitar un poco más. Eso espero. Bien, sigamos. Y aquí viene 3, 2, 1 y do, fa, si, mi, do. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esos son básicamente los tempos de la canción. Luego yo lo que hice fue jugar con las notas, o sea, toda la canción se toca con estos mismos acordes. Simplemente que hay disposiciones, hay cambios de altura, es decir, el funk y el disco se caracterizan mucho por eso y esta canción se caracteriza por eso, porque primero hace como notas graves y luego ya pasa a notas bastante agudas con la guitarra. Entonces está cool que lo intenten hacer con las notas agudas. Ahora, ¿cómo sería la parte de las notas agudas? Sencillo, vamos a hacer entonces el do sostenido menor como ya lo tienen, el fa sostenido menor como ya lo tienen, pero el si lo vamos a hacer acá. En el espacio número 6, es como si hicieran un sol en el espacio número 6, pisan la cuerda 3 y 2 en el espacio 6, perdón, pisan la cuerda 3 y 1 en el espacio 6 y la cuerda número 2, espacio 7. Y luego vamos a hacer el si, el mi, perdón, acá, pisando la cuerda número 1 y 2 en el espacio número 7, luego la cuerda 3, espacio 8 y cuerda 4, espacio 9, de esta manera. El ritmo que vamos a hacer acá es el siguiente: pan, ti, ti, pan, ti, ti, pan. Abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo. ¿Listo? Todos los pan son hacia abajo y todos los titis son hacia arriba. Vamos a hacerlo lento. Ahora con los tiempos que son. Ahora hay que subirle la velocidad y tratar de ir apagando con esta parte de la mano. Es decir, van a presionar y luego aflojar. A presionar y aflojar. No sé si me entiendan de esa manera. Sería así. Si se dan cuenta que mi manito se mueve. Sería 1, 2, 3 y... amigos, toda la canción se toca así con esos acordes. Si no les salen las notas agudas, no se preocupen, simplemente toquenla con los acordes normales, no pasa nada. Pero prométame que van a ensayar las notas agudas porque la canción las tiene y estaría cool que las hagan para que suene pues lo más parecido posible a la canción. Luego, finalizando la canción, lo que ocurre es que sube de tono y simplemente lo que van a hacer es esto que están haciendo acá, se van a volar un espacio y lo van a hacer exactamente igual, pero acá. Entonces sería acá. Lo mismo. Espero poder escuchar sus increíbles versiones. Recuerden que me las pueden enviar a mi Instagram, que es @isethortega. Ahí siempre los escucho. Estoy súper encantada con esta canción. Síganla escuchando. Ya han pasado 17 horas desde que se subió. Y wow, ya tiene 80 millones de visitas, amigos. Ojalá llegue rápido a las 100 millones de visitas en las 24 horas. Hay que seguirla viendo, ¿listo? No siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día. Yo creo que cuando se suba este video ya han pasado 24 horas. Espero que no, pero bueno. ¡Chao! ¡Yay!